Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de dobles y triples aquí en Uno contra Uno. Hoy tenemos el honor de recibir a Sol Laviero. ¿Cómo estás, Sol? Buenas, ¿todo bien vos? Bienvenida, Muchísimas gracias. Gracias por venir, ¿Cómo conocías el estudio o es la No, primera primera vez? vez. Bueno, muchas gracias por venir. Mi nombre es Sebastián Adanilla, junto a Macarena Aguirre. Hacemos dobles y triples aquí en UQPlay, siempre con la presión técnica de Ison Patoco y Leo Margo. ¿Cómo estás, Sol? Bienvenida, como te decía. Después de un gran fin de semana, ¿no? Con Unión Florida. ¿Cómo estás? Épico fin de semana, yo Sí. estoy chocha. Sí, la verdad que como decís, o sea, todavía estoy como con la euforia, sigo viendo videos, fotos y cosas y me hace muy feliz, la verdad que fue un hermoso fin de semana. ¿Esperaban semejante rendimiento en ese cuadrangular, ¿no? De la Basketball Champions League. La verdad que no, o sea, las ganas estaban, creo que, digamos, era difícil, veníamos entrenando un montón, todas juntas, pero había algunas de las jugadoras que se sumaron recién después del sudamericano, Sí. Flor, Delphi, Gise y Vico, Claro. y tanto Gise como Vico se sumaron en esa última semana y Sí, recién sí. ahí nos conocíamos y empezaban como a entender como la dinámica de a lo que jugábamos, las jugadas y demás, entonces fue como una semana muy, muy intensa y si te soy sincera, la verdad es que yo no me esperaba que el equipo rindiera tan bien como rindió, teniendo en cuenta como estas cuestiones de que Claro. medio que se terminó de ensamblar a último minuto. ¿Y por qué crees que se dio todo y por qué hubo un rendimiento tan alto? Creo que, o sea, más allá de las incorporaciones que Sí. tuvimos y la realidad que las aplaudo las chicas porque se sumaron bárbaro el equipo también estuvo muy receptivo a poder hacerles un lugar. Veníamos entrenando un montón y sabiendo que esa semana iba a ser como más compleja de alguna manera. Y yo creo que digamos, como felicito al equipo por eso en ese sentido, como pudieron hacerles lugar para que las chicas se sumen. Y la realidad es que venimos con una energía y con unas ganas y con un impulso desde las finales de la liga que creo que eso nos mantuvo como arriba. Claro, vienen con un envión Sí, anímico total. tremendo, ¿no? Re. Contanos cómo fue ser campeonas de la Liga Nah, Femenina. fue mágico, realmente. O sea, todas esas últimas semanas lo vimos todas como con mucha emoción, con mucha euforia. Y había algo que se respiraba en los entrenamientos, en los partidos y demás. La gente, o sea, el hecho de ver la tribuna y verla explotada de gente de Florida y saber que eran todos papis y mamis y nenas del club y amigos y familiares. Era como todo muy. Muy nuestro, muy Florida, y creo que eso es lo que a todas nos dio como esa energía, ese plus para dar algo extra en esos partidos. Y se ve que, bueno, nos sigue contagiando todavía ese recuerdo y lo pudimos poner en este fin de semana y fue una locura. Y me imagino que vienen con las mejores expectativas, ¿no? Para lo que viene. Ay, sí, ojalá. Ojalá que sí, o sea, ya. Dónde estamos ahora me parece una locura y estamos todas súper contentas. Obvio, el hambre está siempre y Sí. vamos a salir a matar y ojalá que también estemos a la altura. Porque uno, viste, nunca se quiere quedar con lo que tiene, siempre quiere un poquito más. Así que ojalá. Y contame qué significa Unión Florida. Y Unión Florida para mí es eso, es un lugar de pertenencia, es familia. Yo la verdad que no hice toda mi carrera ahí, Claro. no es mi club de toda la vida, pero desde el momento en el que pisé, me sentí parte y bueno, todos mis años de primera los hice ahí y hoy en día yo te puedo decir que es mi club y es hermosa Y esa ese sensación. ambiente tan familiar, ¿no? Que se respira, como vos decías, en las finales, todo lleno de familiares, de gente amiga, ¿no? Que la fue a ver, eso se siente a la hora de jugar. Recontra. Recontra, pero porque es un tipo de aliento distinto a cualquier tipo de hinchada, es como es la nena y sabes que, no sé, esto, entras con la nena de la mano y que te aplauden y que te saludan después y como que hay una energía del querer acompañarnos como más desde lo humano, no somos como jugadoras estrellas, sino como que estamos ahí en Son el día a cercanas, día, hay sí. como una cercanía que creo que es distinta. ¿Y cómo es ser referente de todas esas nenas que les van a ver? Y no sé, si te soy sincera, no sé. Tendrías que preguntarle a las Vos lo tomás nenas. como algo natural.
digamos. Creo que sí. O sea, estoy acostumbrada a estar rodeada de chicos, de sí. nenas y demás. Tengo, bueno, muchos primos y demás que también con los que me he criado. Tengo claro. sobrino y demás. Y siempre fui muy cercana a los niños. Pero sí, creo que se da un poco naturalmente en el sentido de que uno se ve un poco reflejado en los ojos de esa persona. Es como yo en algún momento estuve en ese lugar. Claro, entonces claro. es como cuando tenés ese contacto con tu niño interior de alguna manera, es como que te sale natural el querer como, no sé, incentivarlo a que siga ese camino. Qué lindo lo que contabas, ¿no? Como que son muy cercanas, que no están allá arriba, sino que están, sí. digamos, a disposición. Excepto en esos momentos previos a las finales o a estos eventos tan importantes en los que en esas producciones fotográficas parecen superestrellas. Desde ya, no. Creo que ahí nos comimos un poco el personaje de modelo, sí. pero fue más, qué sé yo. Como, es divertido, ¿no? Es muy divertido. Sí. A mí, yo realmente creo que fue a partir de esa... Tremendo, mirá. Superestrella, Sol, mirá. Ay, Dios, qué papelón. No, o sea, a mí me parece muy gracioso todo eso y realmente estoy convencida que fue a partir de eso que la energía cambió en el equipo. Porque, bueno, fue una propuesta de las Martínez, obvio, o sea, claro. tipazas. Sí. Y la realidad es que como que cambió un poco el foco de como de la seriedad o del peso que le estábamos dando a esas finales, sí, sí. de alguna manera. Yo creo que nos ayudó a como bajar un cambio, un poco, a sí. relajar, total. Sí. Porque si no, como todo se vive como un dramón, ¿viste? Sí. Y está bien, son las finales y el básquet es importante y todos lo vivimos como con mucha seriedad y responsabilidad y pasión. Claro. Pero la realidad es que no deja de ser un juego y a veces nos olvidamos un poquito de eso. Mm. Creo que cuando volvimos a contactarnos con ese lado de... divertirnos, de vestirnos, de lookearnos, de cagarnos de risa, sí. de llegar como con otra energía, relajamos un poco y era más como poner el foco en el disfrutar. Y cuando uno juega con esa energía, creo que juega distinto. Y se vio desde las finales, se vio este fin de semana, en la conexión que tenemos con el grupo. Como que yo creo que realmente ese fue como un gran plus que creo que ya quedó como cábala, ¿eh? Antes sí, de Final 100%, Four, entonces 100%, vamos a ver cómo se visten también. Pues, un poco de glamour nunca viene mal. No, desde ¿no? ya. Y aparte, no, un poco nos gusta que no nos vean siempre con ropa deportiva, ¿viste? Como, bueno, no somos solo basquetbolistas. Gracias a Leo Margo por traer esa imagen, ¿no? Ese video que es en Ferro, ¿no? En Ferro. Fue el último look del claro, domingo. El último look. Efectivamente. Pero bueno, hubo varios más y qué bueno lo que contás. Te quería preguntar si se juntan a cambiarse entre todas o... ¿Cómo es? ¿O cada uno va a cambiar esa logística es un poco difícil? Sí, no, pero la primera vez que elegimos los outfits, sí, que fue el segundo partido de las finales de Obras, de Contra Obras, sí. Sí hubo decisión y votación entre todas por el grupo. Creo que nunca hablamos tanto como ese día por el grupo. Y era esto, como bueno, Inspo y Muni, que nada, la tiene clarísima, tiene un nivel de idea con respecto a diseño y demás. Claro. Nos iba como tirando, che, yo te veo más así, te mando una inspiración, tipo, no sé, Cristina Aguilera en los 2000, y te mandaba un par de imágenes como, este es el concepto que vos tenés que recrear, y así nos iba diciendo con todas, y nada, qué la bueno. verdad que cada una, digamos, lo hacía con las cosas que tenía a mano, sí. Pero a partir de eso, como que cada una fue encontrando medio como su onda, y creo que lo que está bueno un poco es eso, es como reflejar un poco, o conectarte un poco con tu propia identidad y con tu manera de como plantarte en el mundo, como vestir, cómo te vestís, qué es lo que a vos te levanta anímicamente también, como que llegás con esa, con sí, ganas sí. de comerte el mundo, es claro, como, che, claro. yo soy esto y creo que eso es lo que después se refleja en la cancha también. Qué bueno, qué bueno, qué importante, la verdad esperamos con mucha ansiedad entonces el Final Four. Sobre los todo para ver cómo se visten. Total, porque aparte probablemente tengamos que viajar, entonces ya claro, va a haber claro. que pensarlos de antemano, ¿viste? En la valija, sí, sí. ponerlo en algo. La logística, ¿no? Un tema total. Importante. Qué bueno, Sol. La verdad, bueno, felicitaciones y se ve que hay un ambiente muy, muy lindo en Unión Florida, más allá de esto que hablábamos, también dentro de la cancha creo que es fundamental, ¿no? Uh-huh. Ver cómo se llevan ustedes y lo que pueden ir logrando. Sí, 100%. Mirá vos. Así que, bueno, ¿y con qué expectativas esperás lo que viene? No solamente el Final Four, sino la próxima liga femenina. Digamos, ¿cómo es empezar siendo las defensoras del título? Uh-huh. Y bueno, ¿con qué objetivos? Que seguramente serán los máximos. Y la realidad es que si pudiéramos repetir el
no sé, el 50% de lo que hicimos en esta última temporada yo ya estaría como chocha. Y la realidad es que, obvio, vamos a ir con toda a defender el título. Pero bueno, no sé qué es lo que irá pasando también. Es un torneo largo también. En el torneo pasado también pasó que nosotros tuvimos como muchos altibajos. No es que estuvimos a nuestro máximo nivel, claro, en todo momento. Sí, sí. Entonces yo creo que también va a ser un poco como poder lidiar con eso, con las altas y las bajas que vamos a ir teniendo también a lo largo del torneo. Como no acostumbrarnos a lo bien que nos está yendo en el último tiempo, porque no es tampoco lo habitual, y creo que también el hecho de encontrarnos con algún obstáculo va a hacer crecer un poco más el equipo, y creo que está bueno como plantarnos desde ese lugar, como bueno, saber que se pueden venir momentos no tan lindos como los que estuvimos viviendo este fin de semana, y que tenemos que tener como la fuerza de afrontarlos, y si es con otra medalla, yo chocho. Bueno, sabes que acá en WC Triple tenemos muchos videos para mostrarte, ¿no? Y vamos a empezar con el primero, con Carla Mikulka. Hola a todos, hola Solcito, ¿cómo estás? Tantos años juntas, es muy difícil una anécdota con Sol, pero creo que la anécdota en sí es Sol contando anécdotas. Si no, pregúntenle por qué le decimos la radio. Pero para no contar una y contar varias a la vez, yo no les puedo explicar la cantidad de veces que Sol se golpea. No, es una cosa que nos llama poderosamente la atención a nuestro grupo de amigas y no lo puede controlar. O sea, ella en algún momento se golpea. No importa qué esté haciendo, se golpea con algo. Así que, nada, Sol, sí, te amo. Te mando un beso enorme. Ojalá no te hayas golpeado todavía ahí en el estudio. Y bueno, espero que estés disfrutando de este ratito, y aprovecho también por acá para felicitarte por el torneazo que hicieron el fin de semana, y decirte que te amo y que estoy muy feliz por vos y por todo el club. Bueno, muchas gracias a Carla, que se quede tranquila, hasta ahora no se golpeó Sol. Sí, no falta, es muy fuerte, falta, que tengo una pelota y hay vasos de vidrio cerca. Yo por la duda no me muevo de acá. ¿Cómo fue enfrentarla? Ah, durísimo. La verdad que sí, fue un fin de semana como súper emocionante. O sea, nosotras con las chicas la verdad que lo vimos como con mucha alegría todo lo que pasó. Pero sí, el viernes fue un día bastante, bastante duro. O sea, ya, de hecho, las semanas previas, el hecho de estar hablando con Carly en la previa y demás, era como difícil imaginarnos en esa situación. Claro. Y ojo, o sea, a mí no es la primera vez que me pasa de enfrentarme a una amiga. O sea, una de mis mejores amigas es la Toti Ledesma y jugué siempre en contra. Claro. Pero de alguna manera, después de todos estos años, como toda la unión que se generó desde Florida y cómo de golpe nosotras cinco nos unimos un montón, y construimos todo y logramos el campeonato en la liga y todo lo que eso implicó, y realmente como fue muy emocionante, de golpe verla del lado de enfrente y no estar viviéndolo también con nosotras en la Champions, fue durísimo, recontra. Pero pues, bueno, la amamos y la, claro, respetamos en su decisión siempre, obvio. ¿Y por qué te dicen la radio? Y si no te diste cuenta hasta ahora con la velocidad con la que hablo, creo que... no, sí, o sea, me gusta hablar. Básicamente, o sea, por eso. Tengo momentos en los cuales estoy un poco más tranquila y observo y estoy callada. Pero sí, a veces cuando me agarra la euforia, sobre todo cuando cuento anécdotas, esto que dice Carly, de que me gusta ir al detalle. Entonces es como, mira, que medio que me emociono. Y contás, sí, una anécdota con lujo de detalles. Sí, 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 100%. Bueno, recién nombrabas a Agostina Ledesma, la Toti, uh-huh, y bueno, tenemos su video. Hola, amiga. Bueno, nada, acá paso a dejarte un saludito y felicitarte por la clasificación. La verdad que estoy re feliz por el momento que estás viviendo. Y me alegra mucho de cómo se están dando las cosas. Desearte lo mejor para lo que viene, que deseo que lo sigas disfrutando. Nada, me pidieron una anécdota, así que te voy a agradecer acá por, en una ocasión, ser mi traductora personal en un aeropuerto. Contá vos la anécdota, que por ahí sos mejor contando historias. Pero resumiendo un poco eso, creo que sos eso, ayuda y entrega. En el momento que se necesite, en el lugar que se necesite, siempre estás dispuesta a dar lo mejor para el bien común.
Así que nada, todos los éxitos para lo que viene. Te mando un beso enorme y te amo. Así que fuiste su traductora. En uno de esos torneos fui medio traductora de ella, traductora del equipo y Claro. nada, sí. Me manejo con el inglés, por suerte, lo estudié Muy, bastante. muy bien con el inglés, ¿no? Sí. Y también con los estudios, sabemos que sos profesional. Contanos un poco sobre tu carrera. Bueno, yo soy licenciada en terapia ocupacional. No tiene nada que ver con hacer vocación, orientación vocacional, que es Claro. lo que muchas veces Muchos creen, preguntan. sí. Básicamente es una carrera dentro del ámbito de la salud Sí. y lo que hace es facilitarle de alguna manera o a través del entrenamiento o de adaptaciones a personas con o sin discapacidad que por ahí tienen alguna dificultad para desempeñarse en sus actividades o en sus ocupaciones, por eso es una terapia ocupacional, Ajá. y lo que hace es facilitarle que ellos puedan ser los más independientes posibles, sea porque, no sé, tienen silla de ruedas, porque usan bastón, porque tienen alguna limitación, tratar de, a través del entrenamiento, de la rehabilitación, de adaptaciones de objetos, por ejemplo, buscar que puedan participar de esas actividades y ser independientes. Tu contacto sea de manera directa con el paciente, entonces, ¿no? Exactamente, yo hoy en día, bueno, laburo en un centro de neurorehabilitación, justo Ajá. acá cerquita del estudio, Sí. y ahí en ese sí trabajo en planta, digamos, en atención clínica con los pacientes, y después trabajo también en otro centro que es un centro de día para personas mayores, pero ahí estoy como coordinadora, entonces no estoy en los Claro. talleres directamente con los viejis, pero sí estoy ahí como dando vueltas. ¿Y cómo fue que estudiaste esta carrera? ¿Ya tenías la vocación de chica? ¿Cómo fue? Y la realidad es que no conocía la carrera, no es una carrera por ahí tan conocida Sí. justamente. Fue medio de casualidad. Yo sabía que quería laburar con personas, no me veía por ahí en una oficina o en un lugar como encerrado, Sí. computadora y demás, soy mucho del contacto con la gente. Entonces sabía que tenía que ir como por ese lado, pero Claro. no tenía ni idea de por dónde. Entonces estaba como medio, bueno, educación física o psicología o psicopedagogía y demás. Y mis viejos, yo tengo hermanas más grandes y en su momento les habían regalado uno de esos cuadernos donde están los libros de carreras, digamos, Claro. y me puse a chusmear como para decir, bueno, a ver qué encuentro, Sí. y decía terapia ocupacional, lo empecé a leer y como que me llamó la atención, empecé a investigar y me anoté, y ahí caí. ¿Y cómo llevas esta vida profesional, ¿no? Tu trabajo en relación a la actividad deportiva, ¿no? Que con Unión Florida. No es fácil, la verdad que no, pero la verdad es que no lo dejaría por nada en el mundo. O sea, yo creo que el hecho de haber podido estudiar, el hecho de haber podido, digamos, desempeñarme como profesional en otra área, me ayuda incluso también en el ámbito deportivo. Es el hecho de poder como mantenerme activa y esto, estimularme a nivel cognitivo, a nivel motriz, como. Creo que no es una boludez el hecho de los jugadores que solo juegan o los jugadores que también estudian o trabajan. Creo Sí. que tienen otro plus. Yo soy medio como abanderada en ese sentido de la doble carrera con mi universidad y me parece como súper importante como promover eso. Creo que te ayuda como profesional a desempeñarte como profesional, como también a desempeñarte en el ámbito deportivo. Qué interesante lo que contás, Sol, y la verdad, felicitaciones por haber hecho la carrera, recibirte. Desempeñarte, ¿no? De manera profesional, en forma paralela, ¿no? A la actividad profesional del básquet. Así que también veíamos un video que estaba en las redes, ¿no? De la Universidad de San Martín cuando promocionó justamente tu carrera y que también era jugadora de básquet. Así que la verdad se complementan muy bien y qué bueno, celebramos que lo puedas hacer y qué bueno que lo puedas contar aquí. Muchas gracias. Sabemos que también te gusta el tema de sos ambientadora, ¿no? Ambientás lugares para fiestas. Soy versátil, Sí. como verás, soy medio culo inquieto y me gusta hacer como muchas cosas. Y sí, mi familia tiene un salón de eventos en Escobar. Mira. Es una quinta y nosotras con mi mamá hacemos equipo con todo lo que tiene que ver con la ambientación y la decoración de los espacios. Así que sí, de golpe me encontré también haciendo centros de mesa, arcos de flores, como bueno, nada, un poco de todo. ¿También ahí estudiaste o cómo fue ese No, en tema? realidad, o sea, siempre.
fui fan de manualidades y el Claro. hecho de hacer con las manos. Sí. Creo que un poco también dentro de lo que es mi carrera también es mucho de eso. O sea, mi carrera en sí nació como cuestiones más de labor terapia o de trabajo a través de esto, de actividades o manualidades, y después como que se fue desarrollando. Entonces tenía un poco de esto ya medio como innato de alguna manera, pero no estudié nada específicamente dentro de lo que es ambientación. Me coparía, o sea, hacer cursos y formarme un poco más, pero fue más el prueba y error, ¿viste? Ir como Claro, aprendiendo claro. sobre la marcha. Bueno, sabés que acá en Dobles y Triples por UQplay siempre nos gusta hacer un recorrido, ¿no? Por tu carrera, por tu vida, ¿no? Como en este caso, tus estudios. Contanos cómo fue que empezaste a jugar al básquet, a qué edad y en dónde. Y yo empecé a los 5 o 6 años, por ahí más o menos, en teléfonos, en el club cerca de casa y en Vicente López. Sí. Lamentablemente hoy ya no tiene femenino, me parte el cora. Y arranqué ahí por mis hermanas, en realidad. Yo, bueno, como te dije, tengo 3 hermanas más grandes y 3 más chicos. Nosotros somos 7 en Siete en casa, total, somos 7 wow. hermanos. Mi Vos vieja, sos yo soy la la cuarta, estoy cuarta. justo en el medio. Mirá. Sí, mis viejos. Nada, no sé, flashearon, pero nada, no, a mí me encanta, sí, va, soy de la gente, entonces estoy como acostumbrada a estar rodeada de gente. Claro, Y claro. una de mis hermanas, vi una película de Disney de dos hermanas que juegan al vóley y se mudan, y a donde se mudan no tienen equipo de vóley, y entonces empiezan a jugar al básquet, y quedó como fascinada, y dijo, bueno, yo quiero arrancar a jugar al básquet. Y empezó, lo siguió otra de mis hermanas y yo no me iba a quedar atrás, olvídate, la seguí también y arranqué. Y hoy en día soy la única que lo sostiene, digamos. Mirá vos. ¿Y siempre te gustó o también te gustaron otros deportes ¿Sabés que también? nunca probé otra cosa? O Ajá, sea, desde siempre el que básquet. arranqué básquet me enamoré y ahí quedé. O sea, me gustó muchísimo. O sea, mis hermanas sí habían probado otras cosas, habían hecho gimnasia rítmica y demás, y yo todavía no tenía la edad para arrancar, entonces estaba como medio esperando que, y cuando finalmente cumplí la edad para arrancar, ellas dejaron, entonces un poco me cagaron. Pero bueno, no me quedó otra que seguir por el lado del básquet y nada, por Y suerte. después, ¿cómo siguió tu carrera? Y estuve ahí en teléfonos hasta los 14. Después me pasé a Social Lanús, Claro. un volantazo importante, porque justo nada, nos cruzamos en una final de los bonaerenses en Mar del Plata, ganó el equipo de Social y clasificaban a los Juegos Evita. Y al haber clasificado podían hacer, digamos, reforzar el equipo, y Ajá. ahí me contactó el entrenador de ese momento, que era Leo Costa, y me dijo si me quería sumar para ese torneo, y le dije que sí. Y enseguida enganché bárbaro con las chicas. Él como entrenador me gustó muchísimo. Yo sentí como que aprendí mucho en únicamente una semana de estar con él, y medio que quedé como fascinada. Y después justo se dio que Teléfonos descendió y el equipo por ahí no se lo tomaba de la misma manera, como con la euforia que yo venía manejando, de esto del querer entrenar más y demás. Pero sí lo había experimentado con las chicas de Social, entonces nada, hablé con mis viejos y fue como, che, yo quiero ir acá. Claro. Y fue todo un tema también, obviamente, porque nada, queda lejos Sí, y sí, sí. no era fácil hacer todo ese movimiento, con otros 6 chicos en la casa también. Y nada, dijeron que sí, nos acomodamos y nada. Y ahí quedé, Bueno, ¿sabes hasta las qué? juveniles, por lo menos, Claro. toda esa trama. Bueno, ¿sabes que tenemos el video de Leo Costa? Oh. Bueno, buenas tardes. Me pidieron que mande un video para Sol Laviero. ¿Cómo estás, Sol? Espero que estés muy bien. Hace mucho que no nos vemos. Bueno, tengo unos recuerdos maravillosos de mi experiencia compartiendo equipo con vos. Una gran persona, sos una gran persona y una gran jugadora de la que aprendí muchísimo. Te tengo como referente respecto de mentalidad de crecimiento, tu relación con el entrenamiento, tu compromiso, tu respeto, tu relación con el error, siempre tan resiliente. Positiva y con ganas de aprender. Fuiste un ejemplo para mí y creo que para todas tus compañeras, tanto en el club como en la selección. Vivimos un montón de momentos como equipo maravillosos. No podría contarlos en este ratito, porque son muchos y los agradezco. Y bueno, espero que la estés pasando muy lindo en este programa, que es muy emotivo, muy lindo, muy emocionante. Así que nada, que lo disfrutes mucho
Y con respecto a la anécdota, ahora se me viene cuando Laura Kors en Ecuador perdió el teléfono. Pero bueno, no sé si se puede contar y si se puede contar la voz. Te mando un abrazo grande para vos, para tu familia, para tu papá, que fue un maestro para mí. Y bueno, nada, ojalá nos podamos ver pronto. Un abrazo grande para todos y que disfruten de este lindo momento. Bueno, muchas gracias a Leo por sus hermosas palabras. ¿Qué pasó con el teléfono? No sé si se puede contar o no. La verdad Kors. Que creía que sí, pero tengo una anécdota aún mejor que lo implica a él. Porque mirá. Esa secuencia es muy divertida, pero la anécdota que tengo con él en ese viaje también me parece como que aplica. El torneo que le está diciendo es un premundial que fuimos a jugar justamente el de Estados Unidos. Ajá. Y lo que fue muy divertido es que, claro, como yo era medio la traductora y salvo Emi Giustiniani, que manejaba el inglés, el resto como muy hasta ahí. Claro. Entonces como medio que descansaban en mí para absolutamente todo, en el aeropuerto, en esto, en lo otro. Y cuando llegamos al torneo allá, a lo que sería como el CENAR de allá, que es en Colorado, había nada, todo el mundo se manejaba con el inglés, carteles por todos lados, tenían lo que es el comedor como bien yankee, que vas pasando como con la bandejita y te vas sumando. Sí. Y una vuelta yo voy ahí al comedor y me armo como un tostado. Tenían una máquina que pasaba, pues ponías el pan y bajaba y salía. Y yo, nada, armé tipo sanguchito con jamón y queso y lo pasé por ahí y salí como toda chocha. Al rato él sale y me dice tipo como desesperado que había habido un problema, me echaba la culpa a mí del tostado, no sé qué. Y yo como, ¿qué pasó? Sí. Se ve que había armado un tostado como bastante importante, bastante más lleno. Ajá. Y había quedado trabado en la máquina y empezó a salir humo y terminó rompiendo la máquina. Y había un cartel atrás en inglés, que yo lo había ignorado por completamente, no lo había visto, que decía que solo se podía poner pan, que no podías poner como otras cosas. Y yo, nada, lo había ignorado. Y la Toti, después de toda esa secuencia, me dice, vamos a hacerle una joda. Yo no soy de hacer bromas pesadas ni nada, pero bueno, la Toti tiene un poco esa vibra como jodona y necesitaba mi ayuda porque necesitaba a alguien que maneje el inglés. Claro. Entonces me dice, vamos a hacerle creer a Leo que tiene que pagar esa tostadora y que le va a llegar como una carta de algo, no sé qué, necesito que vos la redactes. Entonces yo voy a una de las máquinas que teníamos ahí, escribo toda una carta, reformar, me fijo en internet, me fijo tipo, se digo, me acuerdo y me río. Me fijo en internet tipo quién era el presidente de ese lugar, pongo el logo, como era muy real, le imprimimos y tipo la firmo y digo como bueno, tengo que ponerle algo que sea más creíble, voy a la recepción, le pido si tenía algún sello o algo, me da un sobre con un sticker tipo épico y se la hago llegar a él y digo, che, me dieron esto en la recepción, como qué onda. En el segundo que se la doy me dice, no, la tostadora. Estaba con un pánico encima, pobre. Y nada, la tostadora decía que tenía que pagar como $300 por haber roto la tostadora, que no sé qué. Y nada, se quería morir. Hasta que nos cagamos risa y dijimos que no, que nada que ver. Y mi viejo, después gastándolo cuando volvimos del torneo, para el día del entrenador, le regaló una tostadora para la casa. Mirá, así vos. Que nada, fue una anécdota. Muy buena memoria acá, la de Leo Margo, que decía, ya le contaron esa anécdota acá. Y claro, fue Leo Costa. Sí. Qué hermoso que haya contado esa anécdota también. La contó cuando estuvo aquí hace un tiempito. Mirá. Así que mirá. Bueno, nada, fuimos con la Toti, fuimos las creadoras de toda esa secuencia. Y después, ¿cómo fue, digamos, cuando le contaron que era una joda? Que no, relajó, olvídate, él no quería poner $300 ni a palo. Pero fue muy gracioso porque aparte como que todo el equipo se copó en esa. Y estaba tipo, no sé, Amaya también, el resto de las chicas, estaba Laura, como todos atrás de toda esa secuencia, como haciéndole creer y él estaba que transpiraba de los nervios, fue muy gracioso. Muy, muy buena anécdota. Bueno, y volviendo a esa época de Lanús, que como que pasaste los Juegos Bonaerenses directo a Lanús, ¿no? Efectivamente. Que bueno, ¿no? ¿Cómo habrá sido tu rendimiento, me imagino, en esos Juegos? ¿Y cómo siguió después tu carrera? Y ahí en social, tanto esa semana que fue una locura, la realidad es que teníamos un re lindo equipo. Estaba Mar Ernesto, Aldi Arture, estaba Agus García, o sea, teníamos realmente un equipazo. Y ellas ya tenían un equipo y yo me sumé y por suerte también pude aportar. Y fue esto, yo me enamoré de la forma de ver el básquet que tiene Leo. Y él es muy estudioso y es como muy
Obse también en algún punto, y nos enseñó muchísimo a toda esa camada, y por suerte éramos una camada como esto, muy receptiva y con muchas ganas de aprender, y que cosa que nos decías de esto, de lectura, de juego y de manera de jugar en el equipo y de como explotar las virtudes de cada una. Y fue la primera vez que yo me acerqué a un tipo de contacto con el básquet como mucho más, no sé, racional de alguna manera, o profesional total. ¿Y ahí te diste cuenta de que ibas a ser jugadora profesional? Y yo creo que fue en ese momento, porque era como la decisión que tenía que hacer de, bueno, quiero seguir acá en el club, ¿cómo lo quiero tomar? ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Si más tranquilo, más tipo hobby, o si me lo quiero tomar más en serio? Y después de haber vivido esa experiencia fue como, bueno, creo que estoy para... Y nada, y por suerte mis viejos me acompañaron en todo ese proceso, y las chicas también, o sea, teníamos un grupazo y la realidad es que torneo que jugábamos, torneo que nos iba bárbaro, o sea, realmente tuvimos una camada ahí que nos fue muy bien a nivel deportivo y a nivel grupo también. ¿Y cómo fue que llegaste a Unión Florida? Y Unión Florida fue justo cuando terminó todo el proceso de juveniles, que también con varias de las de social fue que fuimos al mundial y de alguna manera como se cerró un ciclo. Sí. Yo ahí ya estaba también con la facultad y quería empezar a trabajar, entonces era como bastante difícil el tener que de alguna manera perder tiempo viajando tanto para social. Y fue como ese momento de decir como, bueno, creo que hasta acá llegué, acá. Uh-huh. Y nada, terminé acercándome a Florida porque me habló Grego, me había citado como a un preseleccionado de la selección de Capital. Ahí empecé como a acercarme un poco, tuvimos una charla, me invitó a tomar un café como para charlar de ver que si me interesaba o no sumarme al club. Y la realidad es que sí, me cerraba por todos lados también el hecho de, bueno, tengo ganas ya de estar más cerca de casa, de usar ese tiempo para otra cosa. Y por suerte, nada, caí en Florida, que es... hermoso también. ¿Qué es Unión Florida? Hermoso. No, es esto que te comentaba antes por ahí, como esta sensación de este lugar de pertenencia. Es muy lindo, es como sentir que tenés un lugar al cual podés acercarte y sentirte parte, más allá de si sos buen o mal deportista. Como yo me siento parte porque la gente te hace sentir parte. Y me ha pasado incluso no estar jugando, igual así, estar ahí, querer estar ahí, alentar, digamos, querés estar con la gente de ahí, es súper hermoso. Bueno, sabes que tenemos el video de Nico Grosso. Solcito, querida, ¿cómo estás? Bueno, nada, primero mandarte un saludo enorme, desearte lo mejor para lo que venga, ojalá que sea mi equipo siempre, sabes que te quiero mucho y te banco, y que fuiste la primera persona que se enteró que yo iba a ser entrenador de Unión Florida. Me acuerdo que te conté a vos por primera vez y me prometiste que no lo ibas a decir, así que bueno, nada, te mando un saludo enorme, gracias por todo, por bancarme siempre, y bueno, vamos por el Final Four. Muchas gracias a Nico. Así que él te había contado que iba a tomar el cargo en Unión Florida. Porque justamente él también es de social. Entonces nosotros nos conocíamos. Él en su momento, digamos, compartíamos grupos. Estaba de novio con Agus García en ese momento y éramos muy amigos con los chicos del club. Claro. Y vivíamos en el club ahí también. Entonces, claro, yo ahí ya había pasado para Florida y estaba Grego entrenándonos. Después estuvo Seba Silva y demás. Y me acuerdo que Nico nos había ido a ver a un partido en Berazategui. Y cuando termina el partido se me acerca y me dice, boludo, no sabes lo que pasó, qué sé yo, y me dijo que lo habían llamado como para ir, y nada, fue como súper lindo. Como yo lo conozco desde antes de ser mi entrenador y fue lindo también eso. Bueno, tenemos el testimonio de una amiga de la casa, Mary Urruti Betty. Hola Solsi, ¿cómo estás? Bueno, paso acá a dejarte un beso enorme, a decirte que te quiero muchísimo, que estoy muy feliz por tu presente. Y sobre todo porque estás disfrutando lo que estás haciendo, más allá de, obviamente, del campeonato de la liga, del cuadrangular que terminaste el fin de semana. Justo estuvimos hablando de esto, de volver a sentirte tan bien dentro de la cancha, luchaste mucho para hacerlo, así que me pone muy feliz. Y anécdotas tenemos un montón, por suerte. Creo que estuvo bueno que nos conocimos en el cumple de 50 de Grego, y a partir de ahí forjamos una amistad que con el tiempo tuvimos la posibilidad de compartir cancha, como fue en 2019 en Florida.
y ahí nos divertimos más en el día a día, pero estoy muy contenta de tu amistad, de tener tu amistad más allá de lo que es el básquet. Y como siempre te deseo lo mejor, te quiero muchísimo y nada, nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias a Mary por el video. Así que se hicieron muy amigas y se conocieron en el cumple de Gregorio Martínez. En el cumple de Gregorio, fue mi primer año en Florida, o sea, recién estaba arrancando, no conocía muchas y yo la tenía a ella, pero de estar jugando en Sunderland, o sea, de haber jugado en contra yo estando en social y ella en Sunder. Claro. Y nos conocimos ahí como más en persona en la fiesta que le hicieron ahí en el club, uh-huh. en Florida, o sea, fue hermoso. Y a partir de ahí, bueno, nada, seguimos. Mirá vos. Bueno, ¿sabés que tenemos un audio? Y vos vas a tener que adivinar quién es. Vamos a escucharlo. Hola amiga, espero que te esté yendo bien la entrevista. No voy a decir quién soy, solo voy a decir ¡Pau, Pau, Pau, Pau! Te amo y me alegro que la hayas descosido toda el fin de... Vamos a la siguiente fase. Sí, está bien. Yo no soy buena adivinando, pero es como muy obvio que sí, es Sophie Zapke. Sí, sí. Y que ese grito característico parece que... Sí, es un grito que adopté en el último tiempo en la liga y en Ajá. y también en este final, en este fin de semana, pero solo con Sofi. Ah, ¿viste mira. Ese video, ese meme de la vieja que va a hacer un casting de espía o no sé qué y tiene que estar disparando y está tipo pa, 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 como desesperada? Nada, es un video que se hizo muy viral y es muy gracioso. Y Sofi es nuestra shooter indiscutida. Entonces, en el último tiempo en la liga hubo un partido que creo que había metido como 5 triples. Claro. Y yo gritaba desesperada, tipo, ¡pa, pa, pa! Y quedó. Y quedó y ahí. A partir de eso, cada vez que ella hace un lanzamiento y la mete, yo le grito, hasta en los entrenamientos, en la entrada en calor, en lo que sea, yo estoy tipo, ¡pau, pau, pau! Porque, bueno, tengo que arengar a mi equipo, necesito que ella la siga metiendo, así que, nada, me divierte y nada. Es cuando, parte también de hacer como divertido el juego de alguna manera. Claro, claro, mira qué bueno. Y cuando la metes vos, también ella te hace la A veces jode un poco con eso, pero yo no tiro mucho a veces. Entonces es como que no aplica tampoco. Mira vos, bueno, qué buena anécdota y qué lindo cómo se divierten con estas cosas, ¿no? Uh-huh. Qué lindo conocer un poco la interna y uh-huh. el día a día de un grupo tan, tan lindo como el que tienen. Es un grupazo, realmente a mí me pone muy contenta y creo que también por eso es que hoy en día lo estoy disfrutando tanto. O sea, a mí siempre me gustó jugar. Cuando no tuve la posibilidad hace unos años, cuando me lesioné, me pesaba. Pero entendí que me pesaba porque extrañaba el compartir esos momentos con mis amigas que más en sí por el deporte, o, digamos... A mí me gusta el deporte en general, me gusta la actividad, soy de hacer muchas cosas, pero sobre todo soy mucho de la gente y lo que extrañaba era poder como compartir eso con ellas. Y cuando estuvo ahí medio en juego, como bueno, si jugamos o no jugamos la liga y demás, nos habíamos juntado con las chicas como bueno, ¿qué hacemos? Y yo les dije, tipo, tengo muchas ganas de volver como de alguna manera para sacarme la espina de haberme lesionado y de cerrar mi carrera deportiva así. Pero si no están ustedes, yo no estoy, como no tengo ganas, porque realmente... Claro. A ver, es un esfuerzo enorme, es mucho tiempo y son muchas las otras actividades que también uno hace entre el laburo y demás. Y realmente si vas a hacer ese nivel de sacrificio para no disfrutarlo, para mí no tiene ningún tipo de sentido. Y yo realmente lo disfruto cuando estoy con ellas. ¿Vos querías sí o sí volver con amigas? Sí, quería volver con ellas. Y cuando se termina dando que salimos campeonas y demás, fue mágico y especial. No es la primera vez que yo salgo campeona. Claro, claro. Y la realidad es que esta en particular fue muy movilizante porque fue con ellas. Fue y especial. Porque fue volver después de 2 años de lesión y decidir hacerlo juntas y decir como, che, vamos a darlo todo, que este es como medio, no sé, The Last Dance de alguna manera. Y la verdad que por eso también lo disfruté tanto. ¿Alguna vez pensaste en dejar de jugar? Sí, bueno, justo cuando después de lesionarme, cuando estaba ahí preparándome para la vuelta, y medio que vino un poco a la mesa esto de, bueno, quiero o no quiero, quiero hacerlo de qué manera, de alguna. Porque quizás si no salía de esta reunión de amigas, por ahí quizás no volvías. Quizás, no sé, sí. Mm. Como que yo no tenía interés en irme a otro lado. Claro. Porque también... De alguna manera la lesión me hizo despertar en algún punto en saber que, más allá de que yo amo el básquet y me encanta y le dedico un montón de tiempo, no es lo único en mi vida. Claro. No es lo...
no, digamos, es súper importante, pero tengo otras cosas que son igual de importantes. Tengo otras pasiones. A mí, sí, lo que laburo me encanta, estar con mi familia, estar con mis amigas, como... Creo que esa versatilidad a mí me caracteriza un montón. Por suerte, tengo el privilegio de poder hacer un montón de cosas que me gustan. Y de alguna manera entró un poco en juego esto de, antes, digamos, en el momento previo de lesionarme, decir como, no, se viene el mundo abajo. Y medio que avanzando con el tiempo, cuando encima me vuelvo a lesionar antes de volver, o sea, fueron como 2 años complicados, pero entendí que no era tan grave si yo no podía volver o si decidía no volver, porque tenía otras cosas que también me llenan de alguna manera. ¿Cómo fue vestir la camiseta de la selección argentina? Ah, hermoso. Fue súper hermoso. Y también hacerlo de tan chica, de alguna manera, me formó un montón. En todos esos años de formación como... Claro. Como ser humano, más allá de lo deportivo, es re especial de golpe estar en esto, en un equipo que representa a la Argentina y que vas afuera y que de alguna manera como esto, no solo sos dentro de lo que es el básquet, digamos, sino que representas un país y es súper emocionante. ¿Cómo estás pasando, Sol? Yo, increíble. Bueno, nos viene pasando volando este programa, así que bueno, es momento de hacer una pausa y luego seguimos con dobles y triples aquí en UcoPlay. Seguimos en dobles y triples aquí en UcuBasket. Ahora es momento de la sección en lo profundo de la banca con Macarena Aguirre. ¿Cómo estás, Maca? Todo bien. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien. Todo bien. Bueno, quiero que me cuentes un poco sobre tu familia. Mi familia. Bueno, es una familia grande. Nosotros somos 7 hermanos y yo soy la cuarta de esos 7. Somos 5 mujeres y 2 varones que son los 2 más chicos. Y nada, a mí siempre me gustó ser muchos, estar en el quirombo. ¿Cómo fue la infancia con tantos hermanos? No, creo que no se aburrían nunca. Total. Aparte, somos hermanos como muy cercanos en edad. La mayor hoy en día tiene 32 y el más chico tiene 18. O sea, estamos todos ahí como muy cercanos. Y aparte también con muchos primos de la misma edad. Entonces siempre estuve como muy rodeada de gente en los cumpleaños, en mismo, no sé, fines de semana. O sea, nos juntábamos en la quinta o nos juntábamos en la casa de alguno, como... Yo soy muy familiera. ¿Con alguno más afinidad que con el otro o todos iguales? Con todos tengo, o sea, es imposible tener la misma relación con todos. Por suerte creo que somos una familia realmente como muy, muy cercana, muy, muy unida. Pero sí, tengo vínculos distintos con cada uno. Hoy en día por ahí la más cercana que se me da como más naturalmente es con Ceci, que es más, un poco más chica que yo. Porque bueno, también vivimos, es mujer, también juega al básquet, está estudiando kinesiología, entonces tenemos como temas en común también con la carrera. Como tengo esa cercanía porque estoy en el día a día. Bueno, vamos a ver el video de Ceci entonces. Hola, soy Cecilia, la hermana menor de Sol. Yo jugué muchos años al básquet con ella en distintos equipos. Y algo que puedo destacar mucho de ella y de su juego es que siempre en cancha está disfrutando. Por ahí le hacen una falta y se ríe. O por ahí erra un tiro y dice, ah, y
se va corriendo a defender en vez de agachar la cabeza, encoger los brazos y volver caminando a defender. Eso no lo hace. Es muy fría de la cabeza, toma muy buenas decisiones. Yo lo de reírse y pasarla bien dentro de la cancha, yo lo asociaba de más chica con una desconcentración. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que es una manera de manejar las frustraciones que tiene, y aprendí mucho de eso yo en mi juego, y la verdad que lo reaprecio. Y otra cosa es que ella es muy compañera dentro y fuera de la cancha. Bueno, muy lindo lo que traía Ceci, tu hermana, la sonrisa, que vemos que no solamente en la cancha, sino en la vida, sos de sonreír mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí. No sé, creo que se me da como muy natural. Realmente disfruto del jugar y me gusta disfrutar de las cosas que elijo hacer. No me parece una boludez, o sea, me parece un privilegio el poder elegir qué es lo que quiero hacer en mi día a día, en mi vida, en qué quiero dedicar mi tiempo. Y la realidad es que es un poco como esto que cuenta Ceci. La realidad es que mucha gente me ha dicho como, ay, parece que sobrás, o parece que está como, y cero. O sea, a mí naturalmente me sale del estar disfrutando, del correr, del divertirme, de estar jugando, básicamente. Y eso soy así en todos los aspectos de mi vida, realmente. Y es como, de alguna manera, la manera que yo tengo de como sentirme que estoy viviendo ese momento, como del sentirme presente. Cuando no me ves riéndome o divirtiéndome, es como que hay algo que está pasando que no está fluyendo de alguna manera. Qué lindo. Nosotros cuando lo vemos de afuera, tanto a los jugadores como jugadoras, nos encanta verlos reír y ver que disfrutan y un poco sacándole un poco de presión, ¿no? Mm. Es lindo. Por supuesto no puedes estar todo el partido riéndote. Pero es lindo cuando me pegan un coscorrón en la cabeza, no me voy a estar riendo. Claro. Y soy re aguerrida, o sea, voy al frente y pongo mucho el cuerpo y soy del contacto y me gusta también eso, con una posición en donde si no me cago a palos, me cagan a goles, claro, básicamente, sí. Porque soy un minion en comparación del resto. Pero la realidad es que para mí es un poco eso, es como, presión es otra cosa. Presión es no llegar a fin de mes, ¿entendés? Entonces, de alguna manera es también un poco quitarle el peso a que es un juego y que hay que relajar y que hay otras cosas que son más dramáticas en la vida, de alguna manera. Bueno, tenemos el video de Lucía también para... Hola Sol, ¿cómo estás? Bueno, quería felicitarte por el torneo. La verdad que jugaste increíble. Siempre es lindo verte jugar y disfrutar con tus amigas. Sobre todo considerando todo lo que pasaste para poder estar acá. Así que, bueno, felicitarte y decirte que estoy muy orgullosa de vos. Te amamos mucho. Ay, no se le puede quebrar la voz así, me hace quebrar a mí. Bueno, sabes que también tenemos el video de Emilia. Hola, Solcito. Felicitaciones. Me parece loquísimo que todo esto haya empezado mirando una película de dos hermanas que juegan al básquet en Disney y que haya sido exactamente eso lo que unió en pasión a toda la familia. Te quiero muchísimo, me alegra mucho que hayas llegado tan lejos y que sigas persiguiendo este sueño, y deseo de todo corazón de que sigas persiguiendo los próximos que vengan con la misma garra y el mismo cariño que le pones a lo que haces. Te quiero un montón. Ella es la que empezó a jugar con el video de ella, la película la de las hermanas. Ella es la que trajo el básquet a nuestra vida, efectivamente. Luli es la única que no le gustó, la mayor, la que pasó antes. Ella siguió por el lado del vóley, en realidad. Una vuelta la intentamos traer para este lado y no le copó tanto. Pero sí, las dos siempre me acompañaron un montón en todo el proceso. Veo que tienen las sonrisas parecidas. Sí, real. Somos bastante calcos. O sea, si te muestro una foto con todos los de mi familia, yo sé que somos como muy, muy parecidos. Bueno, también tenemos el video de tu mamá. Hola, Sol. Quería solamente transmitirte lo felices que estamos porque se dieron los resultados, porque se dio aquello por lo que trabajaste tanto. Orgullosos estábamos desde siempre, o sea, sin importar el resultado, porque sabemos de tu trabajo, de tu capacidad de resiliencia, de cómo saliste adelante después de los 2 años de lesión y de trabajo para recuperarte.
Así que realmente lo único que puedo decir es lo felices que estamos de compartir con vos este momento, de ver cómo lo disfrutás, de saber que amás este deporte y que lo diste todo, lo das todo siempre, en todos los aspectos de tu vida. Así que nada, simplemente estamos felices por vos y orgullosos siempre. Así que un beso enorme y a seguir disfrutando. Bueno, emocionante, ¿no? Las palabras de tu mamá. De mi mami. Te vemos emocionada. Siempre firme, ¿no? Ahí al lado tuyo. Re. Tanto mamá como mi viejo, los dos siempre. O sea, desde que dije como, che, yo quiero esto, fue bancarme en todo, desde llevarme a los entrenamientos, de buscarme en Lanús, de esperarme allá para volverme a traer, de también, obvio, acompañar al resto de mis hermanos. O sea, como yo realmente no entiendo toda esa logística, cómo la manejaron. O sea, si ya me parece difícil uno que ni siquiera tengo. O sea, yo tengo un sobrino y ya cuando lo cuido me parece un montón. No me quiero ni imaginar cuidar a 7 y la realidad es que sí, siempre estuvieron para bancarnos a todos en todo. ¿Alguna vez fueron todos a la cancha a verte? Sí, mil veces. Ahora estamos un poco repartidos por el mundo. Emi, que es la que arrancó con todo este movimiento, está viviendo en España. Y Flor está viviendo en Australia, que es la tercera, que nada, no apareció, pero también fue parte del básquet. Claro, el tema horario se complica. Se complica, sí. A mí se me complica comunicarme con ella con 13 horas de diferencia, no me quiero ni imaginar. Pero sí, cuando estábamos todos acá en Argentina iban un montón, o lo ven por YouTube o Basket Pass, como la realidad es que sí, siguen bastante. ¿Qué te dicen? Nada, o sea, les parece una locura esto que contaba Emi, como a partir de una película de golpe como toda la familia se enloqueció con esto y generó como realmente un impacto para todos. Y también como en el que, más allá de que yo soy la única que lo sostiene hoy en día, no voy y juego sola, siempre hay alguien en la tribuna, sea mi vieja para ir a ver la metro, como bueno, mi sobrino que ahora encima también empezó a jugar y a mí me da piel de gallina. Como que todos siguen estando atrás de eso. De alguna manera, todos tuvieron algún tipo de contacto con este deporte y a mí me parece hermoso. Qué lindo. ¿Tenés algún sueño, Sol? Mi sueño, realmente mi sueño es poder tener la posibilidad de seguir disfrutando de lo que hago, tanto en la cancha como en todo lo que elija hacer en mi vida. El poder decidir, para mí eso es bárbaro, eso es una locura y realmente, o sea, me emociona mucho el poder decir como con mucha conciencia que yo todo lo que hago hoy en día lo disfruto un montón. Porque es de alguna manera es la forma en la que quiero encarar siempre lo que hago, o sea, mi vida en general, como saber en qué quiero dedicarle mi tiempo. Y creo que siempre pude tener como esa claridad de decir como, bueno, si hay alguna cosa que no disfruto tanto, hay algo que me tiene que motivar a por qué lo estoy sosteniendo. El hecho de haber estado 2 años lesionada y sin poder jugar y estar haciendo rehabilitación y a nadie le gusta hacer rehabilitación, o sea, no me gusta hacer kinesiología y laburo también con kinesiólogos, o sea, sé que es importante, pero tenía la claridad de que quería volver y de alguna manera es como, bueno, aunque no quiera, como esa perseverancia o esa disciplina del sostenerlo porque hay algo más grande que a mí me tira y es un poco el contacto que yo quiero tener en todos los aspectos de mi vida. Qué lindo que lo puedas lograr, Sol. Se nota que lo estás disfrutando. Y bueno, felicitaciones por eso. Te vamos a entregar la remera de dobles y triples. Ay, oh, gracias. Gentileza de Aquitom, distribuidor oficial de YPF Gas y de Crear Indumentaria. Muchas gracias. Hermoso, y así, gracias. Así como disfrutás vos en la cancha, también disfrutamos nosotros entrevistándote y conociendo más de tu vida. Que la verdad es muy interesante todos los conceptos que pudiste dar y bueno, vos sabés que lo pueden ver muchas chicas que juegan al básquet y conocer tu historia está muy bueno. ¿Alguna reflexión final que nos quieras dejar? No, un poco por ahí eso, como de alguna manera como desearle a todas las que tienen el contacto con este deporte o con cualquier deporte, que tengan la posibilidad de realmente disfrutarlo o del sentir que es esto, que es algo que las trasciende y que lo hacen por algo.
y ojalá esto lo puedan también traducir a otros aspectos de su vida, que estudien también, que entrenen, que no se queden solo con una cosa en la vida, porque las cosas no funcionan así. Que todo se puede. Exacto, que todo se puede y que está bueno como probar cosas, como no solo quedarse con, bueno, a mí me gusta el básquet y estar full ahí, sino que también hay otros aspectos que, digamos, que la vida no termina ahí de alguna manera y que está bueno también como permitirse el descubrir otras cosas. Bueno, muchas gracias Sol. Es momento de hacer el cierre del programa. Agradecemos a Julieta, jefa de prensa de Unión Florida. También a Leo Margo y Zumbatoco, Fabián Pérez y toda la gran familia de Uno Contra Uno por estar siempre allí. Y bueno, mandarles un saludo a todos nuestros seguidores y seguidoras. Un choquero 5 y un puñito. Después de convertir muchos dobles y triples en algún partido, en algún entrenamiento, como hacía Sol Laviero de chiquita en teléfonos y después en Lanús y todos los clubes por los que pasó, y como hacemos todos los que amamos este hermoso deporte. Así que bueno, nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de dobles y triples aquí en UQ Play. Gracias.